expresa mucha alegría de recuperar las calles. Es una fecha que transversalmente atraviesa cualquier espacio partidario o sindical. Realmente es una fecha que encara a todos los argentinos, las argentinas, les argentines. Y creo que recuperar este espacio público es algo que nos debíamos y por eso es tan masiva la marcha. Es una mezcla de tristeza y de la alegría de volver a juntarnos en la calle, ¿no? Porque hay una lucha, digamos, que se ganó o se está ganando contra el COVID, que es una lucha, nosotros sabemos que es una lucha que se ha hecho todo el pueblo argentino. Gente que hacía mucho tiempo que tenía ganas de salir a la calle, recuperar la memoria, la defensa por los derechos humanos en esta fecha tan especial para todos los argentinos y argentinas, así que felicidad es lo que estamos viviendo en el compartir y en esta defensa que bueno, cada día, en cada espacio uno intenta construir, pero que hoy acá se siente más fuerte y se comparte y se vive así con esta energía y esta alegría que compartimos con todos. Siempre es una fecha para mí de esperanza, ¿no? Más allá de la memoria, que es lo primero que nos trae acá, es esto de encontrarse todos juntos como pueblo, como persona con una sensibilidad por el que sufre, por el que la pasa mal. Y bueno, como siempre, ver tanta gente acá y después de todo lo que pasó y lo que sigue pasando, creo que es eso. Más que nada es, además del compromiso de la memoria, es la esperanza que trae siempre esta fecha. Desaparezco yo, también venga gente. Hay que conmemorar la lucha de nuestros compañeros. ¿Puedo decir algo? María Esther Donza y Roberto Julio Coria, presentes ahora y siempre. Volver a encontrarnos en las calles, poder recuperar el espacio público, que tanto hemos perdido. Si bien en años anteriores hemos hecho actividades, nosotros estamos acá acompañando a nuestra hija con su compañero del secundario, lo cual es doblemente emocionante, como los pibes vuelven a las calles, vuelven con esa fuerza y energía de los pibes que hace tanta falta. Toda la gente y ver tanta juventud que sigue llevando banderas con la intención de cambiar un poco la del mundo y la patria, digamos, ¿no? Así que recordar, bueno, la cantidad de ilusiones y luchas que hubo y toda la gente que quedó en el camino, lamentablemente. Mejor, soberana y libre. No nos vemos representados realmente, ¿eh? Claro. En mi caso particular, yo le diría, presidente Fernández, reacciona. Tenés que reaccionar. Si no, nos van a pasar por arriba Macri y compañía. Eso es lo que nos preocupa. Muchas ganas y con...
con ganas de estar allá en la plaza, que es la plaza del pueblo, y siempre va a seguir estando los genocidas, los Macri. Nosotros vamos a estar siempre ahí, acompañando a las abuelas, a las madres y a todo el pueblo argentino va a estar acá. Siempre es una alegría poder volver a la plaza. Bueno, en mi caso me crié exiliada, así que poder reconocer los sabores de mi patria y mi gente es lo más lindo que puedo sentir. Y que hay que seguir copando las calles, peleando para que estemos mejor todos y todas y compartir espacios en común, colectivos, de más solidaridad, de más acompañamiento, de más estar todos juntos para poder pelear un poco todo lo difícil que nos está pasando. 30.000 detenidos desaparecidos.